Hola compañeros, espero se encuentren bien. Como tema de exposición, elegimos un sistema de archivos distribuidos con aplicación de un sistema NFS dentro de una red CAN. Los integrantes somos Montiel Martínez Luis Javier y Rodríguez Dávalos Carolina. Antes de hablar de nuestra implementación, nos gustaría abordar algunos conceptos clave que nos darán un mayor contexto de la situación. Iniciemos con sistema de archivos distribuidos. Este es un sistema que tiene como fin el compartir recursos tales como el almacenamiento entre equipos de una red. Hoy en día, la conectividad es algo muy importante, ya que hay desarrolladores en todo el mundo y se requiere una manera de poder centralizar todo lo producido. Entonces, por estas causas, un sistema de archivos distribuidos es lo más conveniente y lo más utilizado. Y próximamente, en nuestro ejemplo, verán su gran importancia y relevancia. Ruta absoluta. Nos indica la ubicación de un archivo o directorio desde el directorio raíz del sistema de archivos. Este concepto lo veremos aplicado en la ruta de archivo, donde se alojarán los archivos compartidos entre los servidores. NFS o Sistema de Archivos en Red es un protocolo el cual es utilizado de una manera que se comparte entre la red de computadoras, con el fin de que todos los equipos de dicha red accedan a los ficheros remotos. Una característica de NFS es que se podrá acceder a los archivos como si estuviesen almacenados localmente. En sus inicios, NFS tuvo varios inconvenientes, pero ahorita con su versión actual, la versión 4, varios de estos han podido ser totalmente cubiertos o parchados. Síncrono. Se refiere cuando una instrucción espera a la anterior para ejecutarse. Por la configuración implementada de NFS, este trabaja de manera síncrona, es decir, si un servidor A se encuentra modificando algún archivo y otro servidor B intenta realizar modificaciones sobre el mismo, este entra en modo de espera hasta que el servidor A termine su trabajo. Hablemos de los servidores. Un servidor es una computadora especializada en la atención de peticiones recibidas por un cliente, procesarlas y devolver una respuesta. Esto lo veremos más a fondo en nuestra demostración, ya que habrá un conjunto de equipos los cuales son servidores y son encargados de ciertas tareas, y estas tareas pueden ser compartidas dentro de este sistema de archivos distribuido. Latencia. Es el tiempo de retardo entre el envío y recepción de paquetes en una red. Esto lo podemos ver presente cuando en una transferencia de datos en Internet no se lleva a cabo en tiempo real, sino con un tiempo de desfase. Global Area Network o GAN es una red de computadoras las cuales están ubicadas a distancias inmensas. Y por inmensas nos podemos definir como si estuvieran en diferentes países, diferentes continentes, etc. Un ejemplo podría ser que mi red pueda tener un equipo en Argentina, otro tal vez en Canadá y otro quizás en Rusia, permitiendo así una gran conectividad y comunicación entre zonas remotamente distantes. Topología de red. Es el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos. Con ello, podremos analizar el caso de estudio que aplicaremos. La IP es un conjunto de números que identifica a un equipo dentro de una red. Este número lo utilizaremos mucho, ya que en nuestra red planteada habrá ciertos equipos y para poder acceder a ellos solo se podrá a base de este número. Incluso también con ese podremos identificar cuál es nuestro servidor central y cuáles son aquellos clientes los cuales se les puede permitir un acceso o una denegación del servicio. Como aplicación de un sistema NFS, se decidió implementar la siguiente topología de red. Como podemos observar, se encuentran tres servidores conectados entre sí por medio de tres routers, de tal manera que les permita tener comunicación entre todos ellos.
Ya que tenemos nuestra topología establecida, vamos a proceder a ubicarlos en ciertos puntos geográficos. Por fines meramente demostrativos, decidimos que el servidor número 1, el cual, tanto como servidor central, estará ubicado en México. Este servidor tendrá una IP 192.168.1.1. Pasemos ahora a nuestro siguiente servidor. El servidor 2 se encuentra en Brasil. Este contendrá una IP 192.168.2.1. Y para concluir, iremos a nuestro servidor 3, el cual está ubicado en Argentina y tiene una IP 192.168.3.1. Ya que tenemos todos estos elementos bien definidos, procederemos a mostrar la implementación. Aquí podemos ver tres máquinas virtuales y en estas tres todas están conectadas en red. Para poderlo comprobar, realizaremos un ping. Iniciemos con el servidor ubicado en Brasil, es decir, el que tiene la IP 192.168.2.1. Como podemos ver, nuestro ping está siendo exitoso y el envío de paquetes no sufre ningún percance. Sigamos ahora con Argentina. Veamos. Ping 192.168.2.3.1. Igual que en el caso anterior, podemos ver que el ping es exitoso y no sufre ningún contratiempo. Listo, ya sabemos que nuestras máquinas están conectadas y que se conocen una a la otra. Ahora montemos nuestro NFS en aquellas que son servidores cliente, por así decirlo. En nuestra explicación del caso de estudio, pudimos ver que México es nuestro servidor central, es decir, aquel que contiene el sistema de archivos. Este está ubicado en el home del usuario México. Ahora, para poder conectar a Brasil con el sistema de archivos que tiene México, vamos a usar el comando mount. Pero antes necesitamos tener privilegios de superusuario. Sudo mount 192.168.1.1. Ya que sabemos a qué servidor nos vamos a dirigir, ahora digamos el punto en el cual está este sistema de archivos, el cual es home. Ya que está bien definido esto, ahora pondremos aquella ruta la cual se nos va a montar el sistema de archivos. Para este ejemplo usaremos la ruta NFS general. Listo. Sigamos con Argentina. Mismo proceso. Permisos de superusuario. Mount 192.168.1.1. Nuestro punto de acceso va a ser home y lo vamos a ubicar en una ruta similar a la anterior, es decir, NFS general. Listo, ya está montado. Pero ahora vamos a acceder a esta ruta que acabamos de definir, es decir, CD NFS general. Listo, igual ingresemos en Argentina, CD NFS general. Veamos qué tiene contenido. Ok. Podemos ver que hay dos carpetas, las cuales se llaman PC1 y prueba. Intentemos con PC1. CD PC1. Igual en Brasil, CD PC1. Excelente. Si listamos ahora nuestros archivos que están en el servidor México, vemos que no hay ninguno. Esto se puede reflejar en todos nuestros servidores. Ya que vimos todo esto, procedamos a crear algún archivo. Tomaré, por ejemplo, el servidor Brasil. Vamos a crear un archivo que se llame brasil.txt. Escribamos cierto contenido.
guardemos cambios, listemos nuestro archivo. Aquí ahora podemos ver que existe el archivo brasil.txt, pero comprobemos ahora si existe tanto en México como en Argentina. Listemos nuestros archivos y podemos ver que existe. Procedamos ahora con Argentina. Creamos el archivo argentina.txt. Agreguemos cierto contenido. Listemos ahora. Ahora podemos ver que tanto Brasil como Argentina tienen sus respectivos archivos. Vamos a ver ahora. Brasil corrobora lo que acabo de decir. Y México también lo tiene. Ahora veamos el contenido de cada uno. Es aquello que escribimos. Ahora veamos si aplica igual a Argentina. Vemos que todos tienen la misma información. Vemos ahora en el caso de Brasil, mismo contenido. Y en el caso de Argentina, igual. Excelente. Ahora nos falta comprobar únicamente que México tenga la misma actividad. Veamos. Creamos un archivo que se llame México.txt. Y aquí agregaremos también igual un contenido. Guardemos cambios. Limpiamos pantalla. Vamos a listar todos los archivos. Comprobamos que todos están. Comprobamos igual aquí. Comprobemos aquí. Excelente. Veamos el contenido de México. Excelente. Vemos que todos tienen esta misma información. Pero ahora tengamos el siguiente caso. Veamos si Argentina desea editar el archivo que México creó. Entonces veamos. Argentina quiere editar a México. Le estamos agregando cierto contenido. Pero en cierto punto, ¿qué tal que si Brasil igual quiere editar el archivo de México? Accede igual. Pero, si podemos ver, nos sale una advertencia. Y esto es debido a que NFS ahorita está configurado para poder operar únicamente de manera síncrona. Como se nos comentó, esto significa que no podrá hacer alguna actividad sin que otro cliente haya terminado esa primero. Ya que vimos esto, guardemos nuestros cambios. Limpiemos pantalla. Listo. Guardemos nuestros cambios. Ahora veamos. Tenemos tres archivos. Ahora, ¿qué hacemos si deseamos eliminar uno? Si deseamos eliminar uno, únicamente como si fuera un sistema, nuestro propio sistema local, hagamos CRM, eliminamos Argentina, por ejemplo, hagamos un listado, aquí desapareció, igual un listado, aparece igual, y chequemos el servidor México. Igual, todos están eliminados. Ya que hicimos todas nuestras actividades y deseamos desconectarnos a este sistema de archivos, lo que haremos, igual con privilegios de superusuario, va a ser el comando mount, y en vez de colocar la dirección IP de nuestro servidor central, ahora colocaremos la ruta en la cual se incluye este sistema, es decir, NFS, antes que nada. Regresemos a nuestro home.
FS general. Igual lo hacemos con Argentina. Y listos, intentamos entrar a general y hacemos un ls. No tenemos ningún contenido, todo este ya fue removido, pero solo en el caso de nuestros servidores clientes. Si listamos el contenido de México, apreciamos que todo contiene, se mantiene igual. Mejora al planteamiento. Como se explicó anteriormente, México es el servidor central encargado de almacenar todos los archivos. Imaginemos que por circunstancias adversas se llegase a interrumpir su función. Las consecuencias serían pérdidas de información, así como económicas, si se llegase a tratar de una red empresarial. La topología que se mostró anteriormente es propensa a sufrir estas consecuencias. Para disminuir el riesgo de pérdida de datos, así como una reducción significativa de la latencia, se propone la siguiente red de distribución de contenidos CND, la cual contiene servidores que actúan de manera similar a una memoria caché. Es decir, supongamos que el servidor México cae por un corte de luz. En esta situación, los servidores CND tendrían almacenadas las peticiones más concurridas y temporalmente los paquetes con destino al servidor central México, hasta que se restablezca nuevamente la comunicación para sincronizar lo retenido. De esta manera, las pérdidas de paquetes se reducirán considerablemente. En el caso de la latencia, al solicitar al cliente cierta información que el servidor CND retiene, este mismo envía lo solicitado al cliente sin necesidad de realizar la petición al servidor central, consiguiendo así una reducción del envío y recepción de paquetes. De nuestra parte sería todo. Les agradecemos totalmente su atención. Esperamos su retroalimentación tanto aquí en comentarios como en el repositorio de GitHub. Agradeceríamos su like y que se suscriban al canal de Gunnar Wolf. Muchas gracias por su atención.